será primero el toque. Buenas amigos del Toque Futbolero, bienvenidos a una nueva edición de este programa. Hoy con un nuevo presentador aquí en el Toque Futbolero. ¿Qué tal, Rick? Sí, ¿cómo estás? Bien, Wilson, un nuevo panelista, lo dijimos el programa pasado. Vamos a dejarlo de último, vamos a presentarlo de último. Vamos a presentarlo de último porque ya tiene apodo. Parece que ya le encontramos un apodo. Buen apodo, ¿eh? ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Bien, no, yo también me siento aquí semi-nuevo porque tengo como 10 meses sin salir. Sí, ya. Pero que ya, yo hoy me pongo la camisa roja y blanca para volver a hablar de Junior. Sí, ya que se acabó el toque europeo, toca que vengas a Junior y te va a sí, partidos. Sí, claro, aquí apoyamos de cualquier forma posible. Y bueno, aquí presentando a un fenómeno Ronaldo. Bueno, en verdad, muchas gracias por pertenecer a este grupo y un proyecto muy interesante. Tu nombre real, Ricardo Fernández. Ricardo Fernández, y espero aportar mucho a este gran proyecto. Cuenta en Twitter, ¿dónde te podemos encontrar? Mentira. Bueno, hablando ya de Junior, Wilson, una semana. Entramos a lo que fue, o sea, a la ilusión, pues, pero una ilusión que ya la podemos catalogar como un masoquismo, porque fue un masoquismo de todos los hinchas de Junior que nos ilusionamos. Con el partido Junior Millonarios, que fue como que el despertar de Junior, por así decirlo, donde hubo un cambio de actitud enorme, no sé qué les parezca a ustedes, un primer tiempo arrollador de Junior y alcanzando unos remates al arco, de 22 remates al arco conseguidos en el partido, que es muy importante. Sí, sí. Definitivamente que lo que hiciste, Wilson, digamos, todos nos ilusionamos cuando empezamos a sumar esos primeros 3 puntos para lograr matemáticamente esa clasificación, que obviamente, como hoy en día, estamos en un declive totalmente en picada. Sí, yo creo que eso que dices está muy bien, Andy, pero también quiero resaltar que en estos últimos partidos se ha dado cuenta la ausencia de un delantero, y ese delantero lo teníamos en el banco, a Rangel. Había que darle la confianza, tenía que darle a Giovanni la continuidad. Si no venía bien Ovelar, si Tolosa con sus problemas musculares, igual el mismo Ovelar. ¿Por qué no se usa Rangel? Ahí demostró y está demostrando. Cierto, totalmente cierto. Rangel era la solución, estaba en el banco, se necesitaba el gol. Y bueno, como dijo Wilson, era un masoquismo porque empezamos a hacernos ilusiones con algo que matemáticas, en verdad no iban a pasar. Eso siempre está en Junior, y más si uno se ilusiona con que clasificamos de octavo y todo el mundo piensa que herda, clasificamos de octavo y vamos a quedar campeones, porque esa es la mentalidad. Claro, y normalmente cuando se clasificaba octavo, Junior era finalista. Finalista. Y es verdad, pero es cierto lo que decían, el cambio de actitud de Junior en el partido de Millonarios fue impresionante. Se notó mucho en el primer tiempo, más que todo, y en el segundo tiempo me pareció que hubo unos malos cambios. Sí. Tanto la actitud o sea, siguió, se mantuvo, pero hubo unos malos cambios. Giovanni se equivocó en los cambios, y es algo que es muy reiterativo sí. En él. No solamente en el Junior, también le pasó factura en el Real Cartagena y en el Unión Autónoma, que tenía esos problemas, que no sabía manejar cuáles eran los jugadores esenciales para entrar en los momentos que estaba pasando el partido. Y acordándonos un poquito del rival, Rangel jugó para Millonarios y fue parte de ese proyecto, y esa figura que cuando jugamos, estábamos jugando ya los playoffs para clasificar a la final, fue el importante. Fue el dolor de cabeza de Junior. Y con esos 3 puntos pasamos al viaje a contra Cortuluá. El hombre estaba desde hace rato cansado. Pasamos contra Cortuluá, Rangel titular, lo tenemos, y un golazo, marcó el PC. Excelente. Un golazo, un gesto técnico de cabeza. Y destacar el centro de Carachito Domínguez, que por fin lo estábamos esperando. Varios años duramos esperando este centro. Yo creo que si revisamos todos los partidos de la liga, yo creo que desde el 2012 no tiramos un centro así el Caracho. No, de verdad, este centro lo esperamos muchísimos años. Llevábamos muchísimo tiempo. En el aire para fue excelente. El centro fue excelente, pero es verdad lo que decimos aquí. El centro lo estábamos esperando hace mucho tiempo. Sí, no, definitivamente que Junior se le ve otra cara también en este partido. Porque sigue y gana un partido, y entonces se veía que tal, ahora gana la Nacional, la presa difícil, pero no hay que engañar a la afición, que se seguían viendo los errores defensivos, los horrores defensivos que tiene el Junior, sí. Que era algo que el profesor Alexis no tenía. El gol que nos descuentan, el 2-1 a favor de Junior, fue fuera de lugar. Fue un error arbitral, se notó. Se notó el error y o el horror también. Bueno, sí, fue un horror porque fue por 2 metros casi, o sea, no entiendo cómo esa línea, y no fue solo esa jugada, en línea se comió 3 jugadas en línea, o sea,
perdón por repetir, pero es que es así. Tres jugadas enseguida, una tras de otra, tres fuera de lugar que... Sí, pero tampoco es que hay que meternos tantos en las partes arbitrales. Hay que decir la verdad y quitarnos y la máscara de decir de que Junior este semestre ha tenido una defensa... O sea, no hay manera de catalogar a Junior. Estamos inventando con las defensas en cada partido. Yo pondría en duda a Divalanta. Siempre lo han puesto como un defensor que puede salir a darse un gran futuro más adelante. Y yo creo que este semestre dio muchas dudas en eso. Creo que es un defensor que no ha dado esa confianza que muchos pensamos que iba a dar. Pero antes de que entre a dar tu opinión, yo quiero mandar a una nota que hicimos con el Piojo Acuña, que nos estuvo hablando sobre el presente de Junior. Entonces escuchemos las palabras del Piojo, que también son muy importantes. Y no, la actualidad del equipo es muy, muy triste, porque es un equipo grande acostumbrado a estar peleando finales, a estar llenando escenarios, ilusionando a la gente, y en estos momentos no lo está haciendo. Bueno, el Piojo recae mucho en lo que es la afición. No sé si ustedes ahora al escucharlo piensan lo mismo que yo. Es una persona que le manda un mensaje subliminal a la directiva. Le está diciendo, estamos descuidando nuestra parte más importante, que son los hinchas. ¿Y los hinchas son fundamentales y él lo sabe? Y como menciona, como Junior en esas épocas donde jugaba él, que siempre aparecía en torneos importantes, menciona también esa etapa cuando era primordial que Junior estuviera en esas etapas como esta, como la sudamericana. Sí, es que ser un Junior diferente, un Junior más organizado, un Junior que casi siempre llenaba el estadio, porque hay que decirlo, se llenaba el Metropolitano cuando jugaba. Y aún así estuviera dirigiendo el Zurdo López o Comesaña. Pero esa palabra fue clave, organizado. No, ahora mismo no tenemos un Junior organizado. No se ve, las directivas no... No hay ninguna estructura, no hay ningún proyecto. No hay un proyecto. Y ese es el dolor que tiene la afición. Y es lo que pide el Piojo, que todos los barranquilleros lo pedimos, que se llene el estadio. Pero ¿cómo no se llenan los estadios de cuando juega cualquier equipo, con Nacional o con Millonarios? A esperar a que se nos llene con la final de Copa, que es poco probable. No, y también pudimos conseguir la palabra de Tito Puchetti, gran periodista de ESPN y Caracol, hablando sobre el proyecto Giovanni Hernández. Entonces, vamos a la nota y escuchemos qué dijo Tito al respecto. Bueno, no ha sido nada fácil este semestre para Junior de Barranquilla. Tenía una posibilidad, un lindo semestre por la competencia, se clasificó a una final. Digamos que hizo una buena Copa Sudamericana y ahora están ante un milagro, ¿no? Que es tratar de sumar goles, de llegar a 30 puntos y tratar de ingresar por diferencia de goles. No ha sido muy regular, tienen un técnico joven con mucha ilusión, que es ídolo de la tierra, el ídolo del Junior de Barranquilla. No sé, creo que merece, tiene espalda como para darle oportunidades. Lo que pasa es que uno siempre recuerda cómo salió el anterior técnico, un técnico que venía cumpliendo, que venía siendo el segundo mejor equipo de Colombia detrás de un Nacional arrasador, no solamente en Colombia, sino en el continente. Y salió mal, ¿no? Salió mal. Y cuando se acaban esos proyectos así abruptamente, pues se pagan ciertas consecuencias, y creo que el Junior está pagando eso. Bueno, escuchando lo que dijo Tito, volvemos a lo que fue esa salida triste de Alexis Mendoza. Sí, fue triste. Porque nadie lo esperaba, y una manera muy fea de irse a un equipo al que él le dio mucho, porque la verdad sí le dio mucho, le dio una identidad, le dio un juego que ahora mismo no tenemos. Sí, se le nota que Tito tenía un gran cariño por Alexis Mendoza, porque era un técnico que hacía las cosas muy bien, y también habla bien de Giovanni, que es alguien que tiene... un proyecto joven. Un proyecto joven, alguien que tiene pues mucho futuro, pero hay que darle tiempo. Y habla de mantenerle y de darle una oportunidad a alguien que se lo ha ganado por haber sido ídolo. En mi opinión, no estoy de acuerdo, porque lo que hiciste como jugador no tiene que ver con lo que hizo como ídolo. Pero bueno, respetar la opinión de Tito. O sea, yo lo que para meter un poco la idea de Tito es que es alguien que viene dando pasos, está dando pasos, y de pronto no es que ya entró y entonces va a ser el mejor entrenador del mundo. No, hay que darle tiempo. Muchos entrenadores han comenzado fracasando y ahora están en los mejores. Son los pocos, como Pep Guardiola o Zidane, que entran a un equipo y ya son ganadores de todo. No, pero una cosa es eso que estás diciendo tú, de que fracasar al comienzo, pero fracasar en dos equipos. Y luego venir a fracasar en un grande de Colombia, si podemos decirlo, porque Junior estuvo en la élite. O sea, ahora mismo no, porque Colombia no. Caliente, pero Junior estuvo en la élite con Alexis Mendoza. Cinco torneos, tres finales, dio un campeonato,
Junior estaba en la élite. No, y ahora sí, mismo Junior no está considerado en la élite. Yo estoy diciendo que Giovanni ahora hay que tenerlo en un pedestal o no. Yo estoy diciendo que es un técnico que de pronto no sé que en Junior que encuentres su mejor funcionamiento en los equipos, sino en otro equipo. O sea, no estoy diciendo que sea aquí en Junior. Si se tiene que ir, se va. Es que el punto clave es que la mayoría de estos técnicos que mencionas, Pep Guardiola, todos estos... ¿Tenían un equipo? Entrenadores, sí. No, yo creo que a Giovanni lo apresuraron en subirlo a un equipo como Junior. Pep, como te dije, Pep Guardiola viene... ¿Desde cuántos años venía manejando la Masía, el Barcelona B, jugando con esas juveniles? A Giovanni es que en un término de 3 años ya está dirigiendo. Giovanni fue un salvavidas, ya lo hemos dicho. Y podemos pasar ahora al partido con Nacional, en el que se nos van las esperanzas. Habiendo las mantuvimos vivas en el primer tiempo, porque claro, Junior fue un gran primer tiempo. Sí, mejor dicho, va a ser uno de los mejores buenos 20-25 minutos. Se vio otra vez la calidad de Rangel. Sí, Rangel le filtran una pelota, define al otro cruzado palo. Como deben definir. Como debe definir. Lo que necesitábamos estaba en el banco nuevamente, lo decimos. Lástima, Rangel era la solución. Lástima que sale el tocado Rangel. Sí, ahí me parece que entró en picada. Otra vez, pero es que otra vez, ¿qué pasa? ¿Serán los preparadores físicos que no saben coger los jugadores? Te recuerdo, Esteban Gesto, un gran preparador físico que aquí dejaron ir. Aquí dejaron ir a ese preparador físico y estuvo a punto de volver, pero todo quedó en nada. Y miren, ahora está pasando factura, porque es que una cosa es que se te vaya por lesión muscular un jugador, pero que se te vayan 2, 3, 4, eso tiene que estar pasando. Y ahorita algo. Que tocamos el centro del Carachito, y también hay que destacar el buen centro del Carachito otra vez contra Iván, con el gol de Iván Vélez. Buen gol. Iván Vélez. Se conectaron los laterales. Bueno, miren quién nos vino a salvar con ese segundo gol, Iván Vélez. Un hombre criticadísimo todo el semestre, y no solo este, sino la final pasada, donde tuvo un desliz ahí en la jugada con Viera. Sí, pero... Pero hoy, miren, metió un gol y le dio vida al Junior. La verdad me gusta que haya marcado el gol para su confianza, porque tuvo una semana dura después de que la le cayera. Para que se vaya preparando para la B, porque se tiene que ir para la América, a ver si ayuda a salvar a América de esto, porque yo creo, bueno, hablando de la América, yo creo que la tiene difícil. Pero bueno, para subir a la... viendo el partido este, bueno, más allá, después le empatan a Junior, bueno, y era algo que ya era justo y necesario, porque Nacional estaba haciendo las cosas bien y Viera era el salvador. Y resaltar de que si a Viera en Win le dicen Clark Kent, hoy fue Superman con toda la capa y todo. Sí. Salvó una 7 oportunidades aproximadamente, y jugadas que eran gol. Rescaldani metió la mano. Rescaldani estaba triste. Y si yo lo pienso, es un empate, que hemos perdido este partido. Y es que en los últimos 10 minutos Junior tuvo para perder el partido, porque entra en esa desconcentración defensiva. Pero acuérdate que tiene un hombre menos. ¿No? Al último. Sí, pero por eso mismo, o sea, tienes que saber llevar al equipo a que con 10 poder mantener pero un resultado. Yo pienso algo, y es que hay que ver también el enfoque que le dé Nacional a la Copa Sudamericana, a su semifinal de Copa Sudamericana, y también pensando en un Mundial de Clubes. Entonces vamos a ver cómo ellos nos plantean el partido de la final de la Copa Águila. Pero este Junior se vio complicadísimo contra un equipo alterno de Nacional. Entonces ahí entramos a preguntarnos qué pasa, porque esta es nuestra nómina titular. Y no va a estar bien en el primer partido. Exacto, no va a estar bien en el primer partido. ¿Y qué pasa? Fue un equipo alterno. Un equipo mixto. Se nos presenta Nacional, y hay que decirlo con todas sus verdades, a este Junior facilito nos podemos comer 3 o 4. No lo sé en verdad. Las finales son distintas. Yo confío en el equipo, pero... Nacional tiene la mejor nómina de Colombia, hay que decirlo. El mejor equipo de Sudamérica ahora mismo. El mejor equipo son ellos. La nómina, todo. Tanto que la nómina alterna de ellos, mira el partido que le juega Junior. Pero esto es un partido de liga donde se estaban viendo las esperanzas de Junior. En cambio, ahora vamos a ver una final de Copa. Las finales son finales. Nacional quiere ganar. Nacional no va a salir como que ahora estamos en el Mundial de Clubes y queremos ganar ese y ya está. No. Títulos son títulos y Nacional va a querer ganar. Y más contra Junior, que es el rival que le gusta ganar. Esperemos que la gente también apoye y vaya al estadio. Cerramos de local. Aquí hay que llenar el estadio y apoyar al equipo. Si logramos hacer. Hace rato no cerraba Junior. Desde el 2010. 2010 contra Equidad. Vamos a escuchar la palabra de Víctor Danilo Pachequito, a ver qué. Referente, asistente técnico. Estuvo en el proyecto pasado con Alexis. Vamos a ver su opinión acerca de lo que viene en esta Copa Águila. De Junior ahora es bueno, uno le da como hincha, como jugador que fue, le da la tristeza de que este semestre no fue el mejor.
que no salieron las cosas como nosotros pretendíamos, como la misma hinchada, el mismo técnico, en este caso Giovanni, se quería, pero bueno, ya está. Sabemos de que tenemos, estamos un gran equipo como el Junior, ahora nos quedan solamente lo que es la Copa Águila y ojalá que se pueda ganar. Matemáticamente todavía creo que hay posibilidades en la liga y ojalá se pueda dar también. Bueno, ahí lo escuchamos, Pachequito. Él sabe que Nacional es un equipo duro, pero sabe que las finales también sí, hay que jugar. Son distintas y él bueno, vivió lo que es el calor de estar dentro de la institución de Junior y se le nota también muy triste. Se le nota la tristeza de haber salido. Se le nota la tristeza no solo de haber salido del plantel, sino se le nota la tristeza de ver a un Junior así, como de hincha, capa caída. Sí, como hincha. Él está dando su opinión no solo como ex asistente técnico que estuvo, sino como hincha. Se le nota el dolor a él y o sea, no solo a él, a todos los hinchas. Las esperanzas las tenemos, tanto Pacheco como todos los que vamos al estadio y como hasta los mismos directivos de Junior, que yo no creo que ellos quieran un mal para el equipo, sino que han tomado malas decisiones, pero hay que ver. A ellos no les interesa, la verdad, no les interesa nada el equipo, no les interesa nada el equipo. Ellos para mí no les interesa nada el equipo, están preocupados por otra cosa y dejan al equipo al lado. El equipo es el muñequito de Navidad de sus hijos, así lo pongo yo. O sea, verdad, vamos no, a ver. No me gusta cómo da el manejo y ojalá algún día venga aquí un empresario chino y ponga no sé cuántos millones de dólares y se llevan al equipo, porque la verdad es lo que necesitamos, que alguien le meta la mano a esto. Bueno, eso sí, este equipo no es nada organizado. Donald Trump, ahora que ganaste la presidencia, tírate algo por acá, Junior. No, y como te decía, por ejemplo, en la nota de Tito Puccetti nos comentaba lo que es un proyecto. Un proyecto que aquí no se ha visto, que estamos esperando hace mucho tiempo. Y algún día, ojalá pronto se dé, porque no se están dando las cosas con el Junior. Pero yo creo que definitivamente tiene Nacional. Sí, Nacional es un equipo que lo lleva impulsando desde hace ya, eso años. Eso sí, decirlo ya es muy reiterado. Sí, ya. El Atlético Nacional, vuelvo y lo repito, es el mejor equipo de Sudamérica ahora mismo. O sea, campeón de Copa Libertadores. Muchachos, yo lo que quiero. Bueno, campeón no, pero está peleando por ser campeón de la Copa Sudamericana. Entonces, y enfrentar al Real Madrid Mundial de Clubes. Ya, eso está más que ya, decir. Eso ya está más claro. Pero lo que yo quiero, muchachos, es ver un cambio de actitud como se vio en Millonarios en esta final. Que se vea un Junior, que se vea la calidez de la afición, que se vea el compromiso de los jugadores. Eso es lo que yo quiero ver en este Junior, para cerrar el año, así sea con un título, para salvar esta temporada que las expectativas eran muy grandes. Y para el partido del día domingo ante Nacional allá en Medellín, tengo las esperanzas puestas en Chunga, porque Chunga es un gran arquero. Sí, la verdad, Chunga sí, es un arquero. Un ha arquero demostrado, trabajador, ha demostrado. Bien trabajador que es Chunga. Y siempre ha estado en la sombra de los arqueros titulares de Junior. Pero cada vez que le dan la confianza, rinde. Entonces, sí, yo creo que para empezar, para mejorar ese para poder ganar esa final, necesitamos dejar de jugar dos tiempos distintos. Siempre es un tiempo que es excelente y un tiempo que es pésimo. Tenemos que jugar al mismo claro, tiempo con dos ánimos iguales. Bueno, yo sé que esto no va a cambiar por ahora, pero los cambios de Giovanni son perversos. Sí, Giovanni tiene perversos. Que ver qué hace. Pero el empate contra Nacional son momentos. Que puso el 2-2. Giovanni tiene que saber leer el partido. Saber si necesita poner un volante 6 de marca. Si te haces un gol, salir a buscarlo, pero si convierte gol, salir a retener el resultado en Medellín, que un 1-0 es perfecto. Difícil, claro, es difícil. Pero no tan temprano, agotado. Porque me acuerdo que tenía un buen resultado hace poco, en la misma Copa. No, tuvimos un resultado a favor y salió a cubrirlo faltando 25 minutos. No, pero es que esa no tampoco, es la idea. Tampoco es. Saber, por eso digo, tiene que saber leer momentos, el partido. Claro. El hincha de Junior no solo le gusta ganar. A Inche Junior le gusta ver un buen juego. Ganar bien. Ganar con toque, explotar las bandas. ¿Qué parece mentira. Seguir? Junior, sin ser el mejor equipo de Colombia, es uno de los equipos más exigentes. Sobre sí, todo en su un hinchada, equipo más exigente. Aquí no exigen solamente ganar, sino exigen títulos y exigen el buen juego. Y bueno, yo creo que ya cerramos por hoy el programa. Esperar que Junior le vaya bien. Una encuestica que no hicimos. ¿Creen que Junior de la Copa Águila? Ajá, ¿creen que será el campeón? Si Junior o fácil. Nacional. Está fácil. Y muchas gracias por los entrevistados. Denle like, suscríbanse al canal, comenten, síganos en Twitter, en Facebook, Instagram, arroba el toque fútbol. Y se vienen cosas nuevas, pronto tendremos de pronto una página web. Será todo el próximo año.
tenemos una sorpresita, unas entrevistas pendientes a unas cuantas celebridades interesantes. Estén pendientes que se viene el toque de tricolor ahora con la Selección Colombia y también tenemos cosas nuevas y estén muy pendientes de este toque de futbolero que está para grandes cosas. Nos vemos. Sí, muchas gracias. El toque futbolero, el fútbol siempre será.